Nos encontramos en la estación experimental de INTA Marco Juárez, en el módulo demostrativo de huerta agroecológica del Pro Huerta. Mi nombre es Ignacio Estantero, de la Agencia de Extensión Rural, también de Marco Juárez, y vamos a estar hablando un poquito de los almácigos, de la importancia que tiene realizarlos, de las ventajas y las desventajas que estos tienen. Nos encontramos en una época muy linda para realizarlos. En realidad siempre es bueno realizarlo, pero nos encontramos en una época primaveral muy buena para realizarlos. Los almácigos son un lugar en donde nosotros vamos a utilizar para sembrar nuestras hortalizas, las que se adaptan a esta práctica, y tenerlas en un espacio en donde nosotros podamos cuidarlo de las inclemencias climáticas, en donde nunca le falte el agua, en donde estén con condiciones óptimas para crecimiento, para que desde la siembra hasta alrededor de unos 45 días, cuando el plantín ya tiene unos 15 a 20 centímetros de altura y 4 hojas, podamos llevarlo al trasplante definitivo. Tenemos varias formas de realizarlo. En el caso de la huerta demostrativa, nosotros lo realizamos en plaques que tienen alveolos, para poder hacer trasplantes con pan de tierra. También se pueden utilizar cualquier tipo de recipiente, teniendo la precaución de que siempre tenga agujeros en el fondo para que drene el exceso del agua del riego. Podemos usar botellas cortadas, podemos usar macetas de plástico soplado, cualquier tipo de recipiente, y después poder sacar plantines y hacer trasplante a raíz desnuda. La ventaja de la metodología que nosotros utilizamos con el pan de tierra es porque no se rompen las raíces al momento de trasplantarlos. Entonces el plantín sufre muchísimo menos. A la hora de realizar los almácigos es importante tener en cuenta el tipo de sustratos que vamos a utilizar. Si bien podemos utilizar la tierra negra que tenemos en el jardín de nuestras casas para el caso de una huerta para autoconsumo, pero también podemos utilizar sustratos que son o comprados de los viveros, o si no, realizar una mezcla nuestra propia para darle las condiciones óptimas de desarrollo a la hora de sembrar estas especies, estas hortalizas en los plugs o donde elijamos utilizarlo. Lo importante es que tenga una fase como puede ser la perlita o la vermiculita, para que pueda retener humedad, porque acordémonos que el plantín va a estar en un recipiente pequeño, con lo cual necesitamos que ese sustrato retenga humedad. También es importante tener una fase del sustrato que tenga buena nutrición. En ese caso nosotros utilizamos el compost, y también tenemos que utilizar alguna fase que nos permita que drene alguna pequeña porción de arena, con lo cual hay diferentes tipos de sustrato en diferentes proporciones que siempre van a salir de acuerdo al interés de la hortaliza que hagamos y a lo que nosotros estemos acostumbrados o tengamos para usar. Como material livianito para que el sustrato drene fácil, se puede usar aserrín, se puede usar cáscara de maní o, como dije anteriormente, vermiculita y o perlita juntos. La proporción entre un 30-25%. El compost, que es la parte de nutrición, que lo podemos preparar nosotros en nuestra casa o podemos también comprarlo, ese también va a ir en un 30-40%. Y el resto, el otro 30%, pongamos 33, puede ser la tierra negra que tengamos nosotros de nuestro patio, de nuestro jardín, o donde nosotros podamos sacar. Estos son los plaques que nosotros utilizamos para realizar los plantines. Como dije, se pueden utilizar diferentes tipos de recipientes para hacerlo. La ventaja que tenemos nosotros es que al momento de trasplantar, acá tenemos unos 40 días más o menos de crecido el plantín, 35 días, tenemos el pan de tierra, no rompemos la raíz y obtenemos un plantín fuerte en donde nosotros pudimos cuidarlo, en donde nosotros tenemos 40 días de ventaja versus la maleza al momento de trasplantarlo, y podemos tener una densidad correcta de trasplante. En el caso nuestro usamos un marco de 20x20,
en donde esta lechuga es una lechuga de gran rápida, en donde obtenemos un rendimiento más o menos de la planta, pesa entre 500 y 800 gramos, en donde los rendimientos son los óptimos realizando este tipo de práctica. En el caso de la siembra, como en este caso vemos que en los alveolos crecen varios plantines, lo que nosotros hacemos es ralear para dejar solamente un plantín por alveolo, y en el caso de que en alguno de los alveolos nos falle la siembra, lo que nosotros sabemos utilizar es la técnica del rey pique, en donde sacamos uno de los plantines que crecen de más y lo pasamos a un lugar en donde tenemos un alveolo vacío, de manera tal de tratar de cubrir toda la superficie del plan.